Muy buenos días a todos. Seguimos con nuestra siguiente ponencia del día de hoy, del evento de los 6 días por los 6 años del aniversario de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luis Jiménez Ángeles. Y bueno, vamos a hacer una pequeña lectura de su semblanza. Terminó la licenciatura, maestría y doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa en el año 2000, 2003 y 2009 respectivamente. Los proyectos de investigación de su formación académica se enfocaron en el procesamiento digital de señales e imágenes médicas. Cuenta con experiencia laboral como ingeniero biomédico responsable del mantenimiento, supervisión y capacitación de los equipos del Departamento de Cardiología Nuclear del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En dicho instituto colaboró en diferentes proyectos de investigación clínica y en la implementación del sistema de información hospitalaria. Ha participado como ponente en diferentes cursos, congresos y seminarios en foros nacionales e internacionales en la cuantificación de imágenes cardíacas de SPECT, PET y CT. De 2010 a 2012 fue director del Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, donde además de su gestión administrativa, impartió los cursos de Ingeniería Biomédica, Imagenología Médica, Procesamiento Digital de Señales e Imágenes Médicas, Proyecto Integrador Métodos Numéricos en Ingeniería. Además, en el TEC de Monterrey, Ciudad de México, fue responsable del proyecto de acreditación del programa ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CACEI. De 2003 a 2016 fue profesor investigador con contrato por tiempo determinado, adscrito al Centro Nacional de Investigación en Instrumentación en Imagenología Médica del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UAM Iztapalapa. En su formación académica fue reconocido con la Medalla al Mérito Universitario por su desempeño académico. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro activo de la IEEE, Engineering and Medicine and Biological Society, la Engineering World and Health, así como de la European Society of Cardiology y la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear. Entonces, adelante con su ponencia, doctor. Puede comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Primero, quiero dar gracias por la invitación, felicitarlos por estas conferencias, este evento que han organizado, que realmente me parecen que han dado una gran difusión en muchos temas, en muchos tópicos que se están haciendo, que se hacen aquí en la UNAM y en otros campus, en una colaboración multidisciplinaria, como lo decía bien la ponencia pasada, ¿no? A mí me gustaría comentarles un poquito acerca de el desarrollo profesional de los ingenieros en sistemas biomédicos. Cabe hacer mención que, bueno, pues esta presentación, el contenido de esta presentación esencialmente, pues es un conjunto de reflexiones que a lo largo de este tiempo como académico, como egresado, desde que egresé hasta ahorita como académico, pues me permiten generar algunas reflexiones, ¿no? Derivado de la discusión con muchos colegas, con muchos profesores, con gente que tiene experiencia ya en el manejo del plan de estudios, en fin, en algunos cursos de introducción a la vida profesional, con otras universidades, y bueno, todo esto, digamos, es un conjunto de reflexiones que, pues, son reflexiones que he hecho y que creo que pueden abonar en este campo de los retos y las oportunidades que tienen los profesionales de ingeniería en sistemas biomédicos o ingeniería biomédica. Entonces, bajo eso, quisiera empezar un poquito acerca de un concepto muy básico, ¿no? Las definiciones de ingeniería en sistemas biomédicos. Entonces, voy a iniciar mi presentación, pero quisiera... no sé si ahí se ve bien mi presentación. Supongo que sí, ¿verdad? Si no, sí, ya se ve bien, doctor. Perfecto. Entonces, esencialmente, bueno, pues, ¿qué es un ingeniero biomédico, no? ¿Qué es un ingeniero en sistemas biomédicos? Voy a utilizar la palabra ingeniero biomédico, ingeniero en sistemas biomédicos, un poco indistinto. Sé que tienen sus particulares diferencias, pero en general tenemos y compartimos el mismo plan de estudios, ¿no?
Son gente de la IEEE, ahora que estamos conmemorando este inicio del capítulo de la MBS, gente de la IEEE que ha hecho mucha ingeniería biomédica, pues define esencialmente qué es un ingeniero biomédico. Entonces, es un pequeño video, si no se logra escuchar, al lado derecho está la traducción. A biomedical engineer is a person who is passionate about working at the interface of technology and medicine. Do you have to be a control engineer or a signal processing engineer or whatever, but with a great open-minded creativity attitude to address problems, which sounds a bit crazy. It's probably the most challenging and complex field. And so if you like to be challenged, and you want to have an impact and on humanity and saving lives, you become a biomedical engineer. Esencialmente, bueno, son líderes de la IEEE, de la MBS y en otras ramas que definen cuál debía ser o cuál es el perfil de un ingeniero biomédico, un ingeniero en sistemas biomédicos. En general, la carrera, la IEEE MBS, define a un ingeniero en sistemas biomédicos, a un ingeniero biomédico, como una persona que utiliza su experiencia adquirida en campos de la biología, la medicina, la física, las matemáticas, las ciencias de la ingeniería y comunicación, todas estas en el campo del área de la salud. Características de un ingeniero biomédico: es un especialista creativo con conocimientos sólidos para trabajar de forma multidisciplinaria con médicos, científicos, ingenieros y gente de negocios para monitorear, restaurar y mejorar el funcionamiento normal de un sistema vivo. Es gente que tiene conocimientos multidisciplinarios, que trabaja con mucha gente, con distintos actores para monitorear un sistema vivo. El ingeniero biomédico está entrenado para trabajar en la interacción de ciencia, medicina y matemáticas para resolver problemas biológicos y médicos. Entonces, esta parte de la definición de un ingeniero biomédico, pues es muy amplio, ¿no? Es muy amplio esta definición. Y evidentemente esa gran multidisciplinaridad, pues nos lleva a hacer una reflexión, ¿no? En México, ¿dónde se estudia ingeniería biomédica o ingeniería en sistemas biomédicos? Evidentemente, los retos más para una carrera que está iniciando, como la de nosotros aquí en la UNAM, que está iniciando el plan de estudios, pero ingeniería biomédica en la UNAM se ha hecho siempre, desde hace mucho tiempo. Pero para la carrera, para los profesores, para los alumnos que están por egresar, pues representa un reto, ¿no? Representa un reto que, si bien estamos muy bien soportados por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que eso es una garantía, también tenemos que estar muy conscientes, pues, de todo lo que nos rodea, de quiénes son, con quiénes estamos, con quiénes convivimos, etc. En la actualidad hay 45 programas acreditados, 45 programas acreditados de ingeniería biomédica en todo el país, ¿no? Las universidades públicas, la UNAM, el Poli, la UAM, la Universidad de Nuevo León, la Universidad de Guanajuato, la UAEM, etc. Y también hay universidades privadas que ya lo han incorporado en parte de sus carreras, ya tienen un programa acreditado de ingeniería biomédica, y evidentemente esto hace que existan en muchas zonas del país, en varias zonas, la carrera. Y esa carrera en realidad es una carrera de alta demanda. Entonces, esta carrera de alta demanda, es decir, que es muy exigida, hay mucha gente queriendo ingresar a esta carrera, evidentemente obliga a las instituciones de educación superior a tener esfuerzos coordinados para mejorar el plan de egresos, las perspectivas de egreso de los ingenieros biomédicos. No es nueva, ¿no? En México cumplió ya 42 años la ingeniería biomédica en México. Son 45 instituciones acreditadas, algunas otras no están acreditadas, pero estas son 45 que están acreditadas, y ya lleva 42 años la ingeniería biomédica en México. Esto evidentemente impone un reto, impone cambios importantes y pues hay un análisis que considero importante plantear en esta presentación. Los planes de estudio, bueno, también los planes de estudio, por ejemplo, aquí marco a la UNAM como una de la universidad que tiene más, sí. Sí. Disculpe que lo interrumpa, creo que no está avanzando la presentación. Seguimos en la portada. Ah, a ver, déjenme poner share screen.
¿Ahí la ven? Sí, listo. Bueno, déjenme regresar. Los planes de estudio en la UNAM, aquí está marcada la UNAM, que es una de las, universidades con mayor cantidad de semestres y con la mayor cantidad de crédito en las instituciones públicas, ¿sí? No así, no es muy diferente de los 438 créditos que tiene el Politécnico, ¿no? Los 518 créditos que tiene la UAM, etcétera, son carreras de alta demanda. Las universidades privadas esencialmente se reparten en 9 semestres con distintos créditos, con distintas opciones, pero también son universidades, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de la República Iberoamericana, la Anáhuac, la Salle, etcétera, ¿no? Son universidades de alto prestigio aquí en el país y evidentemente también están muy saturadas estas carreras, son de alta demanda. Entonces, la primera reflexión es, bueno, pues existen 45 instituciones de educación superior con programa acreditado de ingeniería biomédica, que todas ellas tienen una alta demanda de ingreso. Una duración relativamente alta, al menos de 5 años. Si se retrasan en una materia, implica un retraso a lo mejor un poquito de medio año o hasta de un año, ¿no? La duración es relativamente alta. Y son carreras, es una carrera que es muy demandante en tiempo y en dedicación. Por lo tanto, bueno, la competencia laboral, existe mucha competencia laboral dado que existe una cantidad suficiente no suficiente para el país, pero sí una gran cantidad de egresados en esta rama, en esta carrera. Entonces, bueno, uno de los consejos, ¿no? Pues es que hay que empezar a trabajar en el egreso, incluso desde antes de iniciar la carrera, ¿no? Y esto los decimos mucho a los chicos que quieren ingresar en el seminario de ingreso a la carrera, pero hay que tener eso en cuenta, ¿no? Como para tener una plataforma y poder visualizar. No es difícil, no es complicado, pero hay que estar muy bien, hay que tener muy bien puestos los pies sobre la tierra en términos de que cuando egrese, ¿cuáles serían las perspectivas laborales en las que además cambian en esta carrera? ¿Dónde trabaja un ingeniero biomédico? ¿Dónde trabaja? Bueno, existen muchos reportes acerca del campo laboral de un ingeniero biomédico, ¿no? Algunas cifras que mencionan es, esencialmente están distribuidos en hospitales públicos, 18%, privados, 26%. De los egresados de las carreras de ingeniería biomédica, el 1% se va a los posgrados. Pero prácticamente el 55% se va a empresas de servicio, venta, asesoría, consultorías y todas estas empresas que tienen que ver con el manejo de tecnología médica. Entonces, vean cómo el 55% del campo laboral de un ingeniero biomédico recién egresado está en las empresas, ¿sí? O sea, la mayor parte se va a las empresas. Hacer mantenimiento, servicio, distribución, venta, consultoría, etcétera, de sistemas que tienen que ver con tecnología médica. En México, la realidad es que los números no son tan malos, ¿no? En México somos el octavo país que más dispositivos médicos exporta, ¿no? Está Estados Unidos, Alemania, los Países Bajos, China, y de acuerdo a este reporte del 2015, México es el país que exporta, es el octavo país que más exporta dispositivos médicos. Esencialmente los exporta hacia Estados Unidos. En México tiene una tasa de crecimiento en estos años, anual, sostenida del 6.2%. O sea, cada vez va creciendo más la exportación y es el principal exportador hacia los Estados Unidos. Existen clústeres muy perfectamente identificados en el norte del país. Uno de ellos es el clúster de Baja California. El clúster de Baja California alberga muchas empresas, muchos, el sector privado en Baja California, pues tiene sus armadoras, tiene sus plantas allá, Siemens, Medtronic, Medline, etcétera. Existen muchas plantas estratégicamente localizadas en el norte de México, pues por la vecindad que se tiene con Estados Unidos. En un reporte del 2014, los dispositivos médicos que más se exportaban hacia Estados Unidos eran instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria. Esto abarca alrededor del 76%, o sea, muchos productos, muchos dispositivos médicos en esas áreas, el 76% prácticamente se está exportando. Algunos otros como artículos y aparatos de ortopedia, 10.3%, etcétera. Esencialmente, tecnología médica que se está exportando hacia México cae en esos rubros, 76%.
¿Sí? Y esto, además, viene creciendo sostenidamente. Las exportaciones en gris oscuro son mucho más altas que las importaciones. Es decir, que la balanza comercial es positiva hacia las exportaciones, fue positiva hacia las exportaciones en el año del 2006 al 2014, y esto representa millones de dólares, ¿no? O sea, vean cómo cada 2014, habría que tener las cifras para actualizadas, pero evidentemente somos un gran exportador de dispositivos médicos. Esto, bueno, pues trae diferentes empresas que se han establecido, les decía yo, estratégicamente en el norte de México, pues donde están los clústeres importantes, donde están las armadoras, donde están, la parte de las plantas. Pero muchas de estas empresas tienen sus oficinas en el centro, y por ejemplo, en Guadalajara, y en el centro, en el Estado de México, etc. Entonces, aquí están las plantas, pero acá están las oficinas. Entonces, en la Ciudad de México hay muchas de estas empresas, tienen sus oficinas de ventas, de consorcios, etc., ¿no? Santa Fe tiene una gran distribución de empresas de equipo médico en la región de aquí, en la región de Santa Fe, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, bueno, ¿a qué nos lleva esto? Evidentemente, el desarrollo, la exportación de dispositivos médicos es un campo laboral muy amplio, ¿no? Muy amplio, y afortunadamente va creciendo. México es el mayor exportador hacia los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, eso requiere mayor demanda de especialistas que conozcan de gestión, administración, evidentemente del diseño y fabricación de dispositivos médicos. Hay mayor demanda de ingenieros en sistemas biomédicos. Pero una cosa importante es diferenciar entre la manufactura, ensamblarlos, hacer el diseño, ¿no? México, por ejemplo, es un gran exportador de autos, pero esos autos no se diseñan en México todavía no se enseñan a nivel de gran escala. Entonces, bueno, es un paso que es un reto, ¿no? A ver, tenemos que empezar a empujar, que no nada más se haga, que no nada más se exporte, sino que los dispositivos médicos se empiezan a diseñar aquí en México. El diseño de dispositivos médicos por empresas mexicanas o por empresas, esencialmente va a tener mejores beneficios hacia los profesionales que se dedican a eso. La competencia laboral, pues, es elevada, ¿no? Y estas empresas cada vez requieren especialistas que estén mejor entrenados, mejor capacitados, y en esencia lo que requieren es que se puedan adaptar más fácilmente a este campo laboral, que tengan disponibilidad para viajar, que tengan disponibilidad de movimiento, de tiempo, que puedan viajar de forma flexible entre la Ciudad de México, el norte de México, a otros países, etcétera. Entonces, la competencia laboral es elevada, ¿no? Ya hablábamos, por las instituciones que están egresando ingenieros biomédicos, pero además también porque existe gran demanda de las empresas en contratar ingenieros biomédicos. Y entonces, una reflexión es, bueno, pues si ya estás en la carrera, si ya estás en este campo laboral, pues empieza a identificar cuáles son las áreas laborales en las que te gustaría trabajar, ¿no? En hospitales públicos, privados, en el sector de investigación o en este otro 55% que tiene que ver con empleos en empresas, en industrias que tenga que ver con tecnología médica. Una de las preguntas muy comunes que hacen los ingenieros que quieren egresar es, pues, ¿cuántos dispositivos médicos se han hecho en las universidades, ¿no? Y es muy común esta pregunta por aquellos chicos que quieren ingresar, ¿no? Aquí en la UNAM, ¿cuántos dispositivos médicos se han hecho? O en otras universidades, la UAM, ¿cuántos dispositivos biomédicos, dado que la UAM y la Ibero son las universidades que tienen más años con un plan de estudios acreditado, ¿cuántos dispositivos han hecho? Y esa es una respuesta que amerita una reflexión. Desde el punto de vista de la universidad, por ejemplo, los ingenieros, los académicos y los ingenieros, aportamos valor al desarrollo de dispositivos médicos, pero no es un aporte completo, ¿no? Y vale la pena hacer un contraste. La visión clásica del proceso para desarrollar dispositivos médicos es que, por ejemplo, los investigadores, pues, pueden definir el problema,
pero desde su punto de vista, ¿no? O desde el punto de vista de sus publicaciones. Podemos conocer perfectamente los requerimientos de ingeniería, qué requerimientos requiere, cuáles son los requerimientos mecánicos, eléctricos, de biocompatibilidad, de programación, etc. Y evidentemente tener pues muy claras las especificaciones, ¿no? ¿Cómo va a estar operando? ¿Cuál va a ser la sensibilidad de ese instrumento? ¿Qué precisión va a tener? ¿Cuál va a ser el ancho de banda? Etcétera. Entonces, las cuestiones técnicas perfectamente pueden quedar definidas en el ambiente universitario y es en donde más aporte tiene una universidad, ¿no? Las universidades, tanto públicas como privadas. Pero, ¿por qué no salen demasiados dispositivos médicos que realmente las universidades tienen capacidad de hacer? ¿Pero por qué no salen al mercado? Bueno, porque falta la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es, si ya se está aportando valor por conocimiento, hace falta aportar valor desde el punto de vista del mercado. O sea, ¿cuál es la necesidad real del mercado? ¿Qué beneficios aporta ese conocimiento o ese dispositivo médico al mercado? Muy importante, ¿cuál va a ser el modelo de negocios? Porque el desarrollar esa tecnología cuesta. Y entonces, para llevarlo al mercado, tiene que haber un modelo de negocios. ¿Cuál va a ser el vehículo para llevarlo? Entonces, esta es la desde el punto de vista de algunos colegas con los que he platicado y que me han compartido esta información y que concuerdo con ellos, es, pues sí, en la universidad perfectamente aportamos valor desde el punto de vista conocimiento, pero necesitamos generar alianzas, se están generando, necesitamos trabajar más en las alianzas con las empresas de dispositivos médicos que conocen cómo se mueve el mercado, que conocen cuáles son los beneficios, que tienen perfectamente muy bien definidos los modelos de negocio, que saben cuáles son los vehículos necesarios para llevar ese conocimiento hacia el mercado. Y entonces, es ahí donde esta parte en México no está necesariamente bien desarrollada. Algunas universidades no lo tienen bien desarrollado. Es decir, desde el punto de vista del desarrollo de dispositivos médicos, se pueden, en la universidad, definir los problemas y crear beneficios específicos. Pero además de ello, necesitamos realizar pruebas de concepto. El realizar pruebas de concepto ya involucra salir a algún hospital a hacer validaciones, a construir prototipos detallados y ejecutar pruebas clínicas, ya sea tipo alfa o tipo beta. Estas pruebas clínicas necesitan procesos regulatorios, necesitan procesos de buenas prácticas, etc. Después de esas pruebas alfa y beta, se necesitan hacer pruebas clínicas y precomercializadoras. Y esta fase, jóvenes, esta fase es muy costosa. ¿Sí? Es muy costosa realizar pruebas clínicas y precomercializadoras. Hay que hacer un diseño retroalimentado y generar una patente, preferentemente en una PCT. Y hay que generar la documentación necesaria para hacer la transferencia del conocimiento. Entonces, si nosotros vemos aquí en esta gráfica cuánto dinero hay, pues estos primeros pasos, perfectamente, CONACYT ha generado los recursos, o había generado, porque los programas PAY creo que han quedado suspendidos, pero había recursos para generar hasta estas pruebas. Sin embargo, cuando ya se realizan pruebas clínicas y comercializadoras, este es el conocido valle de la muerte en todos aquellos que se dedican al diseño y comercialización de dispositivos médicos. O sea, es aquí cuando más dinero hace falta, porque se necesitan hacer pruebas, y estas pruebas clínicas y precomercializadoras son muy costosas. Se gasta mucho dinero en hacer estas pruebas. Si ya bien se puede tener un prototipo funcional, evidentemente falta hacer las pruebas. Y en esta parte es donde se han quedado la mayor parte de los dispositivos médicos, al menos que yo conozco aquí en México. Y el salir de esto es entrar aquí, es el valle de la muerte. Porque si no hay dinero, evidentemente esto no va a llegar a una buena conclusión. Entonces, es aquí donde se requiere generar alianzas con el sector productivo, con estas empresas que conocen el mercado, que conocen el beneficio, que tienen un modelo de negocios y que conocen el vehículo para salir de este valle de la muerte e impulsar que un dispositivo médico salga al mercado. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta que como ingenieros en sistemas biomédicos existen muchas fases en el desarrollo de dispositivos médicos. Existe la fase de desarrollo, que es generar el concepto, qué se va a desarrollar, generar un prototipo viable, generar un dispositivo que haga pruebas piloto, un desarrollo de pruebas prepiloto,
un piloto de las pruebas y una producción. Pero esa es la fase de desarrollo. Pero además tenemos que involucrarnos también en la fase del diseño. ¿Cómo se planea el dispositivo? ¿Cómo se va a construir el dispositivo? Ya no hablamos de prototipos, sino del dispositivo. Del desarrollo de procesos de manufactura, que tenga buenas prácticas de manufactura, la construcción del prototipo para pruebas y la construcción del prototipo dispositivo para la venta. Es distinto, cada una de estas fases es distinta. Y además están muy conscientes de que en cada uno de ellos se tienen que realizar pruebas o estudios clínicos. ¿Quién se va a encargar del desarrollo del plan clínico, de los estudios piloto, de los estudios de seguridad, estudios pivotes y estudios de postventa y mercado? Entonces, estas fases se entremezclan, jóvenes, se entremezclan, depende del prototipo, depende del dispositivo médico, pero se entremezclan y se pueden desarrollar incluso en el mismo tiempo. Entonces, vean por qué es costoso generar un dispositivo médico. Además, el proceso regulatorio. El proceso regulatorio es bien importante conocerlo porque la investigación básica y el descubrimiento, esencialmente lo que hacemos en las universidades, puede ser, no necesariamente tiene que ser un proceso regulado. Sin embargo, cuando ya se va a crear el dispositivo, hay que seguir estándares muy específicos, por ejemplo, de la norma IEC 60601 para la creación del dispositivo. Para el desarrollo de pruebas preclínicas, tenemos que tener en mente las buenas prácticas de laboratorio. Para las pruebas clínicas, las buenas prácticas clínicas, todas las regulaciones que tienen que ver con las buenas prácticas clínicas. Y cuando ya se generan los dispositivos médicos para la comercialización, hay que seguir toda una regla de buenas prácticas de manufactura. Entonces, es muy complicado. ¿Qué necesitamos los ingenieros biomédicos saber? La normatividad. Las normas oficiales mexicanas relacionadas con el desarrollo de dispositivos médicos que estuvieron muy de moda ahorita, que están muy de moda ahorita en el desarrollo de la pandemia, porque se generaron ventiladores. Pues la NOM 241, la NOM 240, ¿sí? Todas estas normas oficiales mexicanas que tienen que ver con las buenas prácticas de fabricación, de tecnovigilancia, de etiquetado, de criterios de investigación en seres humanos, las guías de farmacovigilancia, las guías para la integración de informe de tecnovigilancia. Generar un informe de tecnovigilancia es sumamente, es un trabajo realmente amplio. Existen las guías nacionales para la integración y el funcionamiento de los comités de ética en investigación, ¿no? Todo esto tiene que estar bajo la norma y bajo el visto bueno de un comité de ética e investigación. Lineamientos de las buenas prácticas clínicas que establece COFEPRIS, las normas de buenas prácticas clínicas, buenas prácticas del laboratorio, la farmacopea, y las ISO, las normas internacionales que tienen que ver, por ejemplo, la ISO 13485, que tiene que ver con un sistema de gestión de calidad aplicable para dispositivos médicos. La ISO 13485 es una norma que se debe de generar incluso desde la concepción del prototipo. Se debe de asegurar la calidad del desarrollo del dispositivo médico desde mucho antes de que se construya. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con estudios clínicos con dispositivos médicos, la ISO 14655, la IEC 60601, que tiene que ver con toda la seguridad eléctrica. En fin, son un conjunto de normas, reglamentos, guías, lineamientos, etcétera, que tenemos que tener muy en cuenta y que evidentemente hay que ir cumpliendo para que un dispositivo médico salga al mercado. También es muy común que, CONACYT, esencialmente a nivel internacional también en la FDA se clasifica el nivel de maduración tecnológica. Entonces, los famosos TRL son los niveles de maduraciones tecnológicas y es una escala de medición que se usa para evaluar o medir el nivel de madurez de una tecnología en particular. Cada proyecto tecnológico es evaluado frente a los parámetros de cada nivel tecnológico y es asignado una clasificación basada en el progreso, en la evolución del proyecto. Consta de 9 niveles y aquí están los niveles de maduración. El 1 y 2 tienen que ver con el desarrollo de desarrollo de la invención, los niveles 1 y 2. Y estos son los niveles más básicos, ¿no? Desde la investigación básica hasta la investigación de laboratorio. La validación del concepto, si un dispositivo está en un TRL 3 o 4, que quiere decir que están en la validación del concepto, y quiere decir que están en una prueba experimental del concepto en un laboratorio o una validación tecnológica a nivel laboratorio. Los nivel 5, el nivel 5 es cuando ya se empieza a desarrollar el prototipo. Se tiene un prototipo y es una tecnología validada en laboratorio, pero en condiciones de un entorno relevante. O sea, se han hecho pruebas en un laboratorio
y se tiene un prototipo funcional que ya cumple pruebas en un laboratorio relevante. ¿Sí? Es un nivel de maduración tecnológica 5. Aquí empieza el Valle de la Muerte. La producción piloto y demostración. Hay que demostrar en los niveles 6 y 7 que la tecnología es relevante en otro ambiente, ¿no? Esa es la demostración tecnológica en un ambiente relevante. Hay que desarrollar el producto, hay que demostrar que el prototipo a nivel sistema en un ambiente operativo real, ¿no? O sea, llevarlo clínicamente a la realidad, llevarlo clínicamente al quirófano o a donde se tenga que llevar. Y entonces, estas pruebas son, aquí les digo, se empieza el Valle de la Muerte, después empieza, una vez que se salva esto y que se cumplen con todas las reglas, normas y lineamientos, que este es lo más tardado, entonces ya se empieza con la etapa de introducción inicial al mercado. Se desarrolla el producto, un sistema que ya es un producto, un sistema completo y evaluado, y en la etapa 9, un sistema con un TRL-9 es una prueba, ha pasado, es un dispositivo que ha pasado con éxito las pruebas en un entorno real. Entonces, vean, en la cantidad de tiempo, y además, si a esto le agregamos un mapa de las regulaciones, ¿sí? Las regulaciones que hay que ir cumpliendo en cada una de estas etapas, entonces, bueno, esto hace que el desarrollo de dispositivos médicos no sea ni rápido, ni barato, ni económico, en muchos casos, ¿no? Les quiero compartir una reflexión que hace, a manera de reflexión, para poder resumir esto, pues el doctor Emilio Sacristán fue premiado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2017 en el campo de innovación y diseño tecnológico, específicamente en dispositivos médicos. Y rescato esta reflexión porque refleja muy bien en México en dónde nos encontramos o dónde nos podríamos encontrar y hacia dónde deberíamos de seguir. Entonces, la voy a compartir. Y mi motivación es justamente no nada más hacerlo yo, pero mostrar que se puede hacer y estimular a otros que lo hagan. Yo creo que mi motivación principal para lograr hacer inventos que se usen en la práctica es más que nada mostrar que sí se puede y estimular a otros que lo hagan. Un poco lento de ver esta realidad de que el investigador no puede participar en nada que tenga empresarial o que tenga un fin de lucro, pero eso está en contradicción con nuestra misión de apoyar el desarrollo económico. Y el problema aquí es que el investigador científico que desarrolla nuevas tecnologías, si no se involucra en la transferencia de la tecnología, esta tecnología no tiene ningún futuro, no hay manera. Entonces, es muy importante que el investigador participe en lo que en otros países le llaman la investigación traslacional. Es decir, cómo convertir ese conocimiento puramente académico en algo práctico para la sociedad. Para mí se me hace la peor posible malgasto de inversión en investigación y desarrollo mismos transferirse a la sociedad. Se guarda en un cajón y se cierra. Y nadie se beneficia. O sea, todo a lo mejor el investigador que sacó sus publicaciones y está reconocido por el SNI. Pero eso, ¿y eso a quién sirve? Tiene que haber mecanismos para hacer que el conocimiento científico que desarrollamos pueda generar beneficios económicos y sociales a la comunidad. Eso es mi misión, y es lo que he estado tratando de hacer, y esto es uno muy importante, es que se requiere una cierta visión. Por ejemplo, el corazón artificial nos tomó más de 10 años de que empezamos a trabajar en el proyecto a que pudimos hacer el primer implante en un humano. Si los tiempos son, tuvimos 10 años de
solo que es donde vivimos casi casi en los seccionales. Muy difícil ver. Y en este país implica, pues, muchas veces que el mismo investigador tiene que arriesgar. Yo lo he hecho muchas veces. Yo he puesto en mi bolsillo mucho dinero para apoyar mis propias ideas, porque sé que nadie más de fuera va a querer apoyarlas. Porque a veces uno se topa con barreras muy fuertes. Y uno de veras tiene que tener la tenacidad de decir, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Bueno, son reflexiones, insisto, en desarrollo profesional que hay que tener muy en cuenta, jóvenes, ¿no? Que debemos de considerar, que me parecen muy importantes rescatar, pues para tener una visión a largo plazo y poder realmente impactar en el desarrollo de dispositivos. Entonces, respecto a, y ya para terminar, respecto a las competencias que me parecen muy importantes que deben de fortalecer los estudiantes, los que están estudiando ingeniería biomédica, ingeniería en sistemas biomédicos, pues, y muy importante es la preparación académica. En muchas partes, para poder continuar con sus estudios, para poder continuar con su desarrollo profesional, la parte académica es muy importante, pero también muchas otras competencias, como la capacidad de análisis, orientación a resultados, liderazgo, innovación, flexibilidad, trabajo en equipo, en fin, todas esas que se les han denominado las habilidades suaves. Esas habilidades suaves son muy importantes y es muy importante seguirlas fomentando en sus estudios en la universidad. Una de las cosas que se ha definido que cuál es, digamos, la búsqueda de empleo. La búsqueda de empleo esencialmente se divide en tres fases. Es, ¿qué puedo hacer? Prácticamente, ¿qué puedo hacer? Y entonces eso define que puedo tomar prácticamente cualquier empleo. ¿Qué es lo que mejor estoy capacitado para hacer? ¿Y qué es lo que sé perfectamente que quiero y que puedo hacer, ¿no? Y entonces este es el filtro, digamos, que deberíamos de reflexionar antes de salir a buscar un empleo, ¿no? Me gustaría que todos los que van a egresar, los que están ya egresaron de sistemas biomédicos, conocieran exactamente qué quieren y qué pueden hacer. Y entonces ahora sí buscar ese empleo y evitar que el empleo nos busque a nosotros, ¿sí? Y por ejemplo, bueno, pues este es un anuncio de un empleo para un perfil de un ingeniero clínico. Es la edad, 24 a 35 años, con conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico. Otros requisitos: inglés, intermedio, usar Office, etc. Aquí son los conocimientos básicos. Les piden experiencia, 2 a 4 años de experiencia en equipos como hemodinamia, ventilación, etc. Y de estas habilidades son muy específicas las empresas porque quieren que sean organizados, trabajo en equipo, responsabilidad, solución a problemas, sentido de urgencia. Las empresas, el área de recursos humanos en las empresas le da mucha, pondera mucho estas habilidades jóvenes que tienen que ver con las habilidades suaves, ¿no? Que les había mencionado. Este es otro perfil para ventas, para venta de equipo médico, conocimientos básicos, ¿sí? Pero orientación a resultados, análisis, interpretación de la información, negociación, responsabilidad, iniciativa, gusto por las ventas, etc. Y entonces nuevamente caemos en esas habilidades suaves que ponderan mucho las empresas que están contratando ingenieros en sistemas biomédicos. Bueno, por reflexión, hay que comenzar a capacitarse desde ahora, ¿no? Hay que capacitarse, pero también adquirir experiencia en las habilidades suaves, que también son las que nos evalúan cuando buscamos un empleo, ¿sí? ¿Cómo empiezan? Bueno, aquellos que están estudiando, cuiden mucho su promedio. Identifica qué te gusta. Es muy importante saber qué te gusta y también es igual de importante saber qué no te gusta para hacer ese filtro hacia la mejor empleo. Prepárate para... Pide ayuda para la entrevista de trabajo. Es muy conocido en la frase. Entonces, hay que empezar a trabajar en la búsqueda de trabajo. Siempre fortalece habilidades suaves. Y eso se da mucho en el ambiente universitario. No tenemos un curso de habilidades suaves, pero todos los cursos se tienen que organizar tiempos y actividades, dar prioridades, crear hábitos de estudio, hacer trabajo colaborativo, enfocar esfuerzos, respetar, tolerar, fluir, permitir que asesoren, etcétera. En general, en particular a los estudiantes de ISB, yo les recomiendo mucho que identifiquen, por ejemplo,
esa idea, que sean muy claros en identificarse como estudiantes UNAM. La identidad que da la UNAM como estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Generemos también esa inercia para tener esa misma identidad como egresados del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. ¿Por qué? Porque los que están egresando ahorita van a jalar a los que vienen acá, ¿no? Y si tienen una empresa bien, van a jalar a sus colegas del mismo departamento si es que han fortalecido estas habilidades que les mencioné. Y también a los que están por egresar o a los que están por entrar, pues dense oportunidad de ser asesorados, ¿no? Es muy importante que encuentren esta parte del tutor o el colaborador o el mentor, ¿no? Esta figura de mentor que les permita orientarlos desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de estudios, etcétera, pues denle la oportunidad o dense la oportunidad también de ser asesorados, ¿no? No quiero decir con eso que le van a dar todo el trabajo al tutor, sino que estas preocupaciones, estos enfoques, ahorita durante la pandemia hay mucha tutoría, mucha mentoría, porque el campo laboral cambió drásticamente. Las empresas dijeron, no vamos a contratar para gente que esté en campo, sino gente que haga home office. Están contratando perfiles particulares de organización, de colaboración, de orientación a resultados, para que empiecen a trabajar y hagan trabajo en casa, sin necesidad de desplazarse. Bueno, por el tiempo, aquí voy a detener la presentación, pero quisiera pues responder si es que tuvieran alguna pregunta, duda o comentario. Les agradezco mucho su atención. Quedo atento. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Estuvo bastante interesante. Son temas que, como usted menciona, a veces no ahondamos demasiado durante la carrera, ¿no? Bueno, también queríamos mencionarles a todos los que nos ven, para los que aún no estén enterados, durante esta semana se está haciendo la apertura oficial del capítulo estudiantil de IEEE, específicamente en la rama de EMBS, que es Engineering in Medicine and Biology Society. Y bueno, se está abriendo el capítulo estudiantil de parte de la UNAM, y el doctor Luis Jiménez es quien será nuestro asesor del capítulo. Entonces, para los que aún no nos sigan en redes sociales, los invitamos a que lo hagan. Estamos en Facebook y en Instagram también, como IEEE.mbs. Y bueno, no sé si quiera dar algún mensaje respecto a la apertura del capítulo o en general sobre la IEEE, la experiencia que tiene usted siendo parte de esta agrupación. Y me parece que ya lleva varios años ahí, ¿no? Entonces, ¿algún mensaje que quisiera dar respecto a la apertura del capítulo? Bueno, pues la verdad es que mostrarles mi felicitación a todos ustedes que han decidido liderar esta inserción a un capítulo de la MBS, ¿no? De la IEEE MBS. Yo soy miembro de la IEEE MBS desde el 2003, ¿no? Desde que era estudiante. Y la verdad es que la capacidad que tiene esta sociedad para generar y para hacer proyecciones internacionales es muy amplia. Yo lo recomiendo mucho porque además de que es de muy bajo costo, bueno, relativamente bajo costo, para los estudiantes les genera muchas oportunidades. Unas de ellas son descuentos importantes en la asistencia a congresos. Ahora se están generando, igual que aquí en la UNAM, capítulos en muchas otras partes del mundo, y con esto de la pandemia estos capítulos han interactuado de forma muy cercana. Eso abre la posibilidad de que ustedes interactúen con gente que está estudiando lo mismo que ustedes, que tienen las mismas preocupaciones de campo laboral, de desarrollo profesional probablemente, pero en otras partes, ¿no? En Estados Unidos, o probablemente que puedan hacer intercambios de conocimientos, y no sé, más adelante a lo mejor físicamente puedan ustedes estar trabajando con ellos en otras partes del mundo. La sociedad de la MBS a nivel mundial es muy fuerte, tiene un alto impacto, una alta penetración. Una de las características importantes es que viene ahorita el congreso en el próximo año, en el 2021, viene el congreso de la IEEE MBS, va a ser aquí en Guadalajara, México. Aquí en Guadalajara, México, y eso como estudiantes y como socios de la MBS les brinda oportunidades muy amplias de colaboración, ¿no? Entonces ya quisiera primero felicitarlos.
por esta capacidad de liderazgo para este capítulo. Desearles la mejor de las suertes. No es sencillo, ¿no? Muchos de estos capítulos tienen que sortear muchas dificultades, pero yo estoy seguro que con todo ese impulso y ese respaldo que tienen con los capítulos que ya existen aquí en la UNAM, entonces van a llegar, van a consolidar muy bien este capítulo de la MBS. Felicidades, de verdad, lo mejor. Y como su asesor, evidentemente, tengo mucho gusto en ser parte de este proyecto, pero evidentemente necesitamos trabajar, invitar a más, hacer más difusión, pues para fortalecer este capítulo, ¿no? Muchas gracias. Exactamente, muchísimas gracias por sus felicitaciones. Como les comentamos, pues nosotros apenas estamos abriendo, pero el capítulo ya está conformado. Actualmente tenemos 12 miembros, me parece. Y bueno, quienes también estuvimos participando en la elaboración de este evento, ¿no? Como ustedes pueden ver en los banners de todo el evento, es en colaboración del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos, junto con SOSBI, junto con el capítulo de la IEEE, junto con el capítulo estudiantil de SOMIB. Entonces, bueno, este sería como nuestro primer evento en el que participamos como parte del capítulo estudiantil, ¿no? Y, bueno, vamos a pasar a hacer algunas preguntas que hicieron en el chat durante la conferencia. La primera sería, ¿qué esfuerzos está haciendo la UNAM o incluso la Facultad de Ingeniería por impulsar los proyectos que se desarrollan a que avancen en la etapa comercial? Esa es una pregunta bien interesante. Específicamente en la UNAM, a mí me ha tocado participar en el desarrollo de proyectos que tengan que ver con la atención a la emergencia sanitaria derivada del COVID. La UNAM ha destinado un sinnúmero de recursos económicos, de humanos, para apoyar, ¿no? Seguramente ustedes los han visto, todas estas actividades que ha organizado la UNAM para apoyar en todas partes. Pero específicamente somos parte del departamento, varios profesores liderados por el maestro Serafín Castañeda, y somos parte de un proyecto que recibió un presupuesto de 6.5 millones de pesos, y dentro de eso está el desarrollo de un ventilador mecánico y de un sistema que sea capaz de detectar de forma no invasiva, evidentemente sin contacto, a pacientes que tengan, sujetos que tengan, que sean, probablemente tengan COVID, ¿no? Sean portadores del SARS-CoV-2. Entonces, la UNAM ha hecho un impulso realmente muy importante y significativo, digno. Yo creo que es la única universidad que está generando, bueno, no sé, desconozco, pero yo creo que es una de las que más dinero está invirtiendo para esta generación del concepto, ¿no? Que quede muy claro que en esta generación del concepto, en este desarrollo del prototipo, la UNAM ha apoyado. Necesitamos generar las alianzas, y en esta pandemia se ha visto muchas alianzas entre universidades y el sector privado para que este prototipo se vaya a la etapa comercial. Y ellos tienen el vehículo para generar eso. La UNAM está específicamente para este desarrollo del ventilador. El maestro Serafín Castañeda les puede dar más información, pero está generando sinergias con compañías, con empresas en Querétaro que pueden y que dan el soporte y que pueden hacer estas pruebas de validación, ¿no? Y que se puede llevar al mercado. Entonces, sí, es muy importante todo el apoyo que ha dado la UNAM para la generación del ventilador, de los ventiladores, porque hay varios prototipos de ventiladores, para que el apoyo de insumos, para el apoyo de tecnología en beneficio de la detección oportuna y temprana del SARS-CoV-2, que seguramente el próximo año ya estaremos en esta fase de pruebas de concepto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Antonio Lobaco. Bueno, la leo. Doctor, buenas tardes. Primero que nada, quiero felicitarle por esta enriquecedora conferencia. Es más que evidente su experiencia en este tema. En cuanto a las empresas extranjeras que se encuentran en la región norte del país, ¿sus actividades son únicamente manufactureras o también existen áreas de oportunidad para el desarrollo y mejora de dispositivos médicos? Esa es una de las cosas que me gusta mucho que platiquemos, que reflexionemos,
Porque el diseño en dispositivos médicos no se está haciendo en México, jóvenes. Y es una de las cosas que es muy clara. O sea, se hace algunas sugerencias, algunas modificaciones, pero esencialmente el diseño de dispositivos médicos viene del extranjero, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues impulsar esa área, ¿no? Impulsar ese desarrollo, generar desde la universidad cursos dedicados u orientados transversalmente. O sea, si es de logística, si es de instrumentación, de biomecánica, no importa, que todos tengan la parte de diseño de dispositivos médicos para fortalecer esas áreas. En México hay muy grandes y muy buenos diseñadores, solamente que hace falta, no es que no se esté haciendo, sí se está haciendo, pero se hace muy poco. Hay que generar más actividades que potencialicen el que nos consideren como diseñadores, ¿no? Nuestros grandes diseñadores que hacen las empresas, este diseñador, esta persona es muy buena, entonces me la llevo a Alemania y en Alemania se queda a vivir haciendo diseños de dispositivos médicos, ¿no? O me la llevo a Francia, o me la llevo a Estados Unidos, etcétera. Pero en las plantas que tenemos acá o que se tienen en México, pues no necesariamente se hacen diseños mexicanos. Muchísimas gracias. Y una última pregunta muy rápida. ¿Qué mensajes y recomendaciones les daría a las generaciones más pequeñas de ingeniería de sistemas biomédicos? Esa, sí, miren, fíjense que en las generaciones que apenas van entrando, si tú estás considerando entrar o si ya estás dentro en los primeros semestres, hay que ubicarnos muy bien, ¿no? Este es un desarrollo, es algo que se cree, que se va formando poco a poco. Y evidentemente te vas formando y te vas enriqueciendo de muchas otras carreras, ¿no? Si tomas medicina con los médicos, tomas electrónica con los electrónicos, tomas áreas de negocio con los de negocios. En fin, se va enriqueciendo de muchas otras carreras. Y es muy común, ¿no? Que dicen, pues me gustó tanto la medicina que voy a darme de baja de ingeniería y mejor me voy a medicina. O voy a darme de baja de ingeniería porque me gustó más el diseño. Es muy común, pero en realidad la ingeniería en biomédica, ingeniería en sistemas biomédicos, incorpora mucho conocimiento de las otras disciplinas. Y eso, jóvenes, eso es muy valioso en el momento en que tú egresas. Las empresas buscan gente que tenga una visión multidisciplinaria. Sí, claro, también los egresados, también es muy común que los egresados digan, es que pues no soy ni ingeniero, no soy ni electrónico, ni médico, ni abogado, ¿no? Sí, pero tienen los conocimientos para otro tipo de carrera, que es una carrera multidisciplinaria. Y las empresas valoran mucho que tengas esta multidisciplinariedad, pero además valoran más que conozcas y que definas el problema, ¿sí? Es muy común decir, bueno, el médico dice, el problema es que no hay ventiladores. Y entonces tú conoces el costo de un ventilador, el proceso de un ventilador, el diseño de un ventilador, y entonces las empresas dicen, esta persona es muy valiosa porque tiene el panorama más global del problema. ¿Sí? Y eso nos hace únicos en el campo laboral. Y por eso hay grandes ingenieros biomédicos en empresas muy bien consolidadas, pues porque tienen un panorama muy global, bien exportado eso. Pero esto, insisto, si estás empezando la carrera o si la planeas cursar, es un proceso de maduración continua. ¿Y de quién depende mucho? Pues de ti, ¿no? ¿De qué? De tus habilidades, de lo que tú aprendas, no nada más en la parte académica, es muy importante la parte académica, pero en lo que vas creciendo en ti, tu capacidad de organizarse, tu capacidad de hábitos, tu trabajo colaborativo, en fin, toda esta la tienes que fortalecer porque esa es también muy, muy, muy valorada. En el siguiente paso, cualquiera que tú desees tomar. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Pues por último queremos volverle a agradecer por haber participado en este evento en conjunto entre todas las sociedades. Y bueno, de parte de IEEE, agradecerle de nuevo por ser nuestro asesor. Y bueno, pedirles a todos los que nos están viendo que de nuevo les recuerdo que nos vayan a seguir a las redes sociales del capítulo de IEEE. Y bueno, sin más que agregar, muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Jóvenes, muchas gracias y suerte. Mucha suerte. Muchas felicidades a Felicidades a todos. todos. Felices fiestas.